Claro. Ahí sí. Así somos acá, ¿eh? Ya los conozco. A ver, hijos de su chingada madre. No, por favor, ya no, esto es serio. Nosotros no somos así. Relatos de Ultratumba no es así. Por favor, la neta, quiero la verdad. De todas las cosas que se mencionaron esta noche, cada uno de ustedes, tú también, Gori, cada uno de ustedes, díganme qué fue de todo lo que se mencionó. ¿Quién puede decir? Yo, a mí me consta, yo lo escuché, yo vi o algo. A mí me consta. A ver, ¿tú qué? ¿Yo? Pero la neta, güey, la neta, sé, por lo que más quieras. Los collares sentí que me jalaron. ¿Tú, Fernanda? Yo cuando estaba allá con José, empezamos a escuchar murmullos. Yo con ella también. Lamentos. Sí, cuando estábamos como lamentos. De hecho, yo le dije a José. Eran como lamentos. Y de hecho estaba adentro el chofer en uno de los carros y empezó a... Estaba dormido y empezó a, ¿cómo se dice? A roncar. Entonces, era mucha la diferencia, pues, de sonidos o de cercanías, lo que sea. Fue cuando tú y el Gori, cuando tú nos mandaste a mí al Gori a checar para allá a ver si no había ninguna. ¿Tú, Luis? A mí lo único que me consta es la luz que veíamos ahí en la vía del tren. Y cuando todos estaban observando hacia aquel lado allá, los pasos. Exactamente, los escuchamos pasos por acá, por atrás, y hacia este lado de acá, y lo escuchó José también. ¿Sabes también qué escuché yo? Cuando empezaron los ruidos del carro, que fue lo primero que escuché. Los ruidos del carro y luego unos pasitos. Pero bueno, ahí yo creo que con los ruidos del carro, porque ya después de que pasó lo de José, nos dimos cuenta que estaba el chofer ahí arriba, ¿no? Puede ser también. Uri, tú eres mi última esperanza de sensatez. La luz que vimos yo tú nomás. Sus ruidos. Nada. No, cuando me fui contigo. ¿Qué escuchaste? No, cuando fuimos a la luz, que fuimos a buscar, es lo único. Pues ya no es dos cosas nada más. La luz. Y el quejido que escuchamos no yo el último. Pues entonces, ¿no están exagerando? No, yo no. Es que los tres escuchamos ayer el murmullo y de hecho José dijo, están atrás de nosotros. Al mismo tiempo brincamos los tres. Uh-huh. Y aparte allá, donde estaban las vías, se oían así también lamentos como lamentos. Bueno, voy a confiar en ustedes porque está de por medio la forma de trabajar de relato de Ultratumba. ¿No? La estoy depositando a ustedes. Yo la verdad, es la verdad. Ah, pues. Está raro, muchachos.